DIF Noticias. Ha maniobrado para pactar con Bárcenas y con Correa. No solo por los hechos comprobados de que Bárcenas denunciara primero la destrucción de pruebas y después casualmente retirara esa acusación y empezara a bajar el tono contra el Partido Popular, sino por el hecho comprobado de que abogados del Partido Popular visitan a Correa y a Bárcenas antes de que cambien de estrategia de defensa estas personas corruptas. Se llama la ley de la humildad, la ley del silencio, para evitar que entre corruptos se autodestruyan mutuamente. Y esto es lo que ha hecho el Partido Popular.